Héctor Daniel Moyano, fui tripulante del portaaviones ARA 25 de mayo y estamos en el Museo Malvinas Maipú, el centro donde todos los veteranos pueden venir a reunirse. Bueno, mi nombre es Mario Holguín, soy veterano de Malvinas, estoy como a cargo, digamos, del lugar que es el Museo de Malvinas Maipú. Tras muchos años, yo trabajo en la Municipalidad de Maipú y me llevó muchísimos años poder lograr esto, que en principio era nada más que la oficina del veterano y que después decidimos, entre los compañeros, agrandar y traer todas aquellas cosas que habíamos traído desde Malvinas para poderlas exhibir de alguna forma. Mi nombre es Daniel Suárez, es un parte de un sueño de uno de nuestros compañeros, Mario Holguín, que quiso armar este museo. Lo acompañamos en esa idea y bueno, es una parte donde nosotros, los veteranos de guerra que conformamos el museo, por así decir, hablamos el mismo idioma. Entendemos muy profundamente dónde estuvimos, qué es lo que hicimos, y tratamos permanentemente de que la causa Malvinas no se pierda y siga vigente para las generaciones actuales y las futuras. Mi nombre es Daniel Carreras, soy veterano de guerra. Quizás pasamos más horas del tiempo acá que en nuestra propia casa, pero somos familia. Malvinas nos unió por el resto de nuestras vidas. Esto es algo emblemático, un museo sagrado. Es el único museo en la provincia de Mendoza. Mi nombre es Duilio Sergio Ramírez, soy veterano de Malvinas. Yo tuve el honor de ir a combatir por Malvinas en el portaaviones 25 de mayo. El único portaaviones hasta el día de la fecha, no hay más, no existe, no tenemos portaaviones. Y acá nosotros podemos charlar de muchas cosas, pero el objetivo primordial es malvinizar, o sea, que la gesta de Malvinas no se pierda. Acá hablamos de todo lo que nos pasa en la vida, cosas que a veces en la casa no lo hablamos. Me vas a decir por qué, pero no sé, es algo que nosotros tenemos muy adentro, que todavía no lo podemos sacar y no sé si en algún momento de nuestras vidas lo iremos a sacar. Bueno, yo entré a la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, con 15 años. A los 20 años me tocó ir a Malvinas, con lo que eso implica. Me embarqué el 28 de marzo del 82 en el BDT, buque de desembarco de tropa ARA Cabo San Antonio, para llegar a Malvinas en la madrugada del 1 de abril. Por eso es que hoy por hoy se conmemora, festejar no, porque no se festeja nada, se conmemora el 1 de abril en la vigilia previo al 2 de abril. Y bueno, el 2 de abril a las 6:30 de la mañana desembarqué en la GDPB, lancha de desembarco en Malvinas, y a las 6:30, a las 7 de la mañana, yo como muchos más tuvimos el honor, primero el placer, de ver bajar el pabellón británico después de 150 años de usurpación británica y tener el honor, con lo que eso implica, el orgullo, llorar, cantar el himno. Es algo único ver izar el pabellón argentino, al día 2 de abril a las 7 de la mañana. Cuando tenía 17 años me fui a la Escuela de Mecánica de la Armada. El 28 de marzo nos dijeron que nos teníamos que preparar para salir a navegar. Sin un destino porque no sabíamos dónde íbamos. Y bueno, después del 2 de abril, sí, ahí nos enteramos de que habíamos recuperado Malvinas. Era una época que teníamos que hacerlo sí o sí porque ya se cumplían los 150 años de la usurpación de los ingleses de Malvinas y según los tratados internacionales teníamos que sí o sí o recuperarlas o directamente una vez que se perdieran los 150 años la perdíamos. En la década del 80, como todos saben, se hacía el servicio militar obligatorio en la Argentina. A mí me toca el servicio militar en 1981. Estaba en la secundaria, salí sorteado y me toca Infantería de Marina. Y me destinan en el batallón número 1 de Infantería de Marina en Puerto Belgrano.
y con la suerte de que el jefe de operaciones, que era directo mío en ese momento, era Pedro Edgardo Giachino, también mendocino, el primer caído en las Islas Malvinas, que después fue segundo comandante del batallón. El tema es que a fines de 1981 nos empiezan a demorar el tema de los francos y las licencias, nos empiezan a censurar, por así decir, la correspondencia, que era la única forma que teníamos de comunicación con nuestra gente, amigos, novia, y empezamos a tener mucho más intensivo el tema de maniobras militares. Pensábamos que era algo normal dentro de un batallón de infantería de marina. Y a principio de 1982 ya se ponía mucho más intensivo el tema de las prácticas de combate, y en marzo de 1982, el 28 de marzo para ser más exacto, el grupo donde yo estaba conformado lo embarcan en el rompehielo Irizar. Antes de salir en el batallón tengo una anécdota con Giachino que es muy buena, porque sabía que pasaba algo, entonces él me manda a su camarote a traerle unas cosas. Le llevo esas cosas y le pregunto, señora, ¿a dónde vamos? Y me dice, ya te vas a enterar, vamos a hacer historia. Y indudablemente él fue uno de los anfibios que desembarca y toma, por así decir, las islas, ¿no? Ya sabía de antemano cuál era su misión. Y sin saber, dentro de la navegación que teníamos, el 30 de marzo nos pasan un comunicado del almirante Busser y nos dice que vamos a desembarcar en las Islas Malvinas. Y en el caso mío y de mis compañeros había una mezcla de sensaciones, por así decir. Una, me acordaba lo que me había dicho Pedro Giachino, que íbamos a hacer historia. Y por otro lado, quería volver a mi casa, era real. Quería estar en mi casa, en mi colegio, con mis amigos. Pero bueno, el 2 de abril desembarcamos. Lo vi morir a Giachino. Y parte del batallón donde yo estaba siguió más al sur a desembarcar en las Islas Georgias, donde mueren dos compañeros míos también, Mario Almonacid y Pablo Águila. Y bueno, después vino lo que vino, que indudablemente no le hace bien a nadie, ni para los que ganan, ni para los que pierden. El regreso fue así, un poco con bronca, un poco con vergüenza, un poco con miedo, porque no sabíamos cómo nos iba a recibir la sociedad. Sabíamos que el 2 de abril había sido una euforia completa, pero no sabíamos al regreso cómo iba a ser, si la gente nos iba a recibir en forma negativa o positiva. Pero no fue, digamos, un recibimiento apoteótico, sino más bien un regreso familiar. Y bueno, fue un largo abrazo, sobre todo con mi viejo, pero no hubo preguntas, no hubo respuestas, no hubo nada. Yo creo que en ese entonces no se hablaba de Malvinas, no se hablaba en absoluto. Ya la euforia del 82 se había perdido hacía bastante ya. Nosotros, por distintos comentarios que escuchábamos, no era bueno manifestarse como que uno era, en ese entonces se le llamaba ex combatiente de Malvinas. Así que optamos por buscar un trabajo como para seguir en nuestras vidas, sin mencionar lo que habíamos vivido, haber defendido la soberanía de Malvinas en una guerra. El 1 de julio de 1982 volvimos al batallón Infantería de Marina en Puerto Belgrano. Un compañero mío, un compañero de trinchera, hermano, amigo mío, optamos por la licencia hasta la baja. Nos dieron la ropa de civil, nos sacamos nuestra ropa militar, nos subieron a un camión, nos dejaron en la vereda de Puerto Belgrano. Y mi amigo me dice, ¿y qué hacemos? Le digo, nos vamos a casa. Ya éramos civiles. Fuimos a la terminal de Punta Alta. Le dijimos a la terminal de Andesmar, que es la que viajaba a Mendoza, si nos podían llevar, veríamos de Malvinas. Y chicos, sin pasajes, no los puedo llevar. Entonces, bueno, decidimos irnos a dedo. El chofer del colectivo nos escucha
nos llama aparte y dice, ¿ustedes estuvieron en Malvinas? Sí, bueno, yo los llevo, voy lleno, pueden viajar en el pasillo. Le digo, viajamos parados, yo quería volver a casa. Eso fue uno de los primeros choques, por así decir, con nuestra sociedad. Después tratar de conseguir trabajo, hacer currículum. Quise reinsertarme en el colegio y no pude engancharme. El director me dice, por protocolo no te puedo dejar, vas a tener que esperar hasta el año que viene. Pensábamos que veníamos de una guerra, de haber defendido nuestra parte de nuestro territorio, y a lo mejor con nuestra psicología de 20 años de adolescentes no alcanzábamos a comprender. Entonces, en cierta forma, pensábamos de que habíamos perdido, que era lo real. Entonces sentíamos un cierto rechazo. Quizás no tanto de la sociedad, de la gente, sino por una desmalvinización que se había armado por nuestros gobernantes, los anteriores, ahora. Hay una línea, como te comentaba, muy, muy, muy delgada con respecto al proceso y la guerra de Malvinas. Hay mucha gente que incluyó a Malvinas dentro del proceso y metió a todos en la misma bolsa. Independientemente de las decisiones buenas o malas que se pueden haber tomado en la década del proceso, en la época del proceso, nosotros estábamos convencidos de algo, que fuimos a defender a nuestra patria, con experiencia, sin experiencia, con convicción, que la fuimos a defender. Hicimos lo que teníamos que hacer y por decisiones de terceros quizás no concluimos el objetivo de haber ganado la guerra, que a lo mejor no fue la mejor opción la guerra. Hemos logrado a través de muchos años muchas cosas. No sé si totalmente las necesarias, pero hemos avanzado. Nos han dado una pensión, nos han dado la posibilidad de llegar a la gente y reivindicar, digamos, el hecho de no tener todavía nuestras islas. Pero siento que lo que más en este momento me parece a mí que nos hace falta es durar en el tiempo con el tema Malvinas, y que es lo que el trabajo que nosotros realizamos en este momento, que es malvinizar. Nos falta que no el pueblo, sino el gobierno nos dé una ayuda en la parte médica, porque estamos medio mal atendidos. La parte económica también estamos, nosotros acá en Mendoza somos uno de los que tenemos la parte económica más baja que en todo el país. Falta lo que faltó en un principio, darle el auge que corresponde, levantarle la moral a los veteranos. Si no, no hubieran habido 600 suicidios después de la posguerra o después de que volvimos. Saquen la cuenta ustedes. En el conflicto hubo 632 muertos y en la posguerra, justamente por la falta de asistencia hacia los veteranos, hubieron 800 suicidios. Y tenemos mucha más participación comunicativa, por así decir, con la sociedad, que creo que es la forma de que la gente de nuestro país entienda, conozca lo que pasó en Malvinas, sepan por qué fuimos a Malvinas, y que se siga peleando soberanamente, diplomáticamente, para poder recuperarlas en el día de mañana, que quizás no vamos a ser testigos, pero a lo mejor ustedes sí van a poder ser testigos de recuperar. Hay algo que hay que tener en cuenta, de que nuestra convicción sigue firme de recuperar Malvinas. Ha pasado 41 años y seguimos hablando del tema. Íbamos a colegios y hacemos entrevistas y tratamos de que esta causa no haya quedado en vano, sobre todo con los que no volvieron, ¿no?